amigos y amigas, bienvenidos a un programa más, como siempre, con el mejor entusiasmo y la alegría, como cada programa, para decir buenos días. Caro, buenos días. Bueno, y disfrutando la mañana, como observan, estamos en una joya arquitectónica de nuestro Durango. ¿Ubican este espacio? Se trata del Palacio del Conde del Valle de Xochitl. Quizá muchas veces hayan pasado por enfrente de esta casona, pero hoy los invitamos a entrar en este histórico edificio. Acompáñenos. Efectivamente será una de nuestras secciones, pero entremos de lleno a nuestro programa con la primera sección de Punto Central, donde se eligió hablar sobre las buenas noticias que generan las iniciativas sociales. Así que buenos días, bienvenidos e iniciamos. Para lograr una verdadera transformación de nuestro país, se requiere de la participación social. Muchas iniciativas sociales surgen por una necesidad. Así lo demuestran los grandes movimientos como Greenpeace, que expone los problemas ambientales globales y obliga a dar soluciones a futuro. O Amnistía Internacional, un movimiento mundial que promueve los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O la Federación Internacional de la Cruz Roja, asistiendo a personas en situación vulnerable y sin discriminación alguna. La mayoría de las iniciativas sociales o de participación social tienen por objeto contribuir a un sano desarrollo. Muchas de ellas son asistencialistas, otras culturales, otras promueven proyectos productivos para que las comunidades puedan desarrollar propuestas de crecimiento como la venta de sus productos de artesanías o la fundación de microempresas en lugares alejados. La mayoría de las iniciativas de participación social son dignas de reconocimiento. Aquí en el estado podemos comprobar la contribución de algunas como Fundación Semilla, Creando Sonrisas, Casa Río, Instituto de Formación en Valores para la Familia, Red Familia, Asociación de Padres con Hijos Autistas, la UNORCA, que desarrolla proyectos con indígenas y apoyos al campo, o la Asociación Amor, que trabaja con indígenas en la formación y desarrollo de proyectos productivos para las mujeres, o Te Toca, que ha desplegado la Cruzada por la Paz, Cruzada Bajo Cero, Prende una Luz en apoyo a los invidentes, y Crece Familia, para aportar atención médica a grupos vulnerables, por mencionar algunos. Aquí en Durango, estos proyectos le dan vida a la sociedad, logrando incentivar esperanza en las personas más necesitadas. Todo gracias a la participación voluntaria y generosa de personas que buscan cambiar y mejorar el entorno de los más necesitados o de los que menos tienen.